Vamos a luchar contra la indiferencia, contra el mar de la indiferencia. Y hay una canción que dice: aunque te digan algunos que nada puede cambiar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Creo que es un mensaje que nos sirve de introducción para este segundo tema del día de hoy y sirve para invitar una vez más a la Santísima Virgen. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Que se oiga. Junto con ustedes, hermanos, que la primera salida de Roma realizada por el Papa Francisco fue a un lugar en el sur de Italia, un lugar que me parece que se llama Lampedusa. Italia tiene forma como de una bota. Y esa bota de Italia entra en una masa inmensa de agua, una masa gigantesca, se llama el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se encuentra entre África y Europa. Y el mar Mediterráneo es también la barrera que separa una situación de extrema pobreza, donde hay gente que muere de hambre, y una situación en general de mucha riqueza, donde hay gente que muere de indigestión. Unos mueren de hambre y otros mueren de indigestión. Unos no saben dónde conseguir dinero y otros no saben en qué gastar el dinero que tienen. El Papa Francisco se ha destacado por despertar al mundo con un mensaje que quiere que no nos quedemos indiferentes frente a la injusticia, que no sigamos siendo cómplices de tantas fuerzas
que destruyen la vida humana, la dignidad de la persona humana, la familia humana. En esas costas del sur de Italia, habló el Papa para referirse a tantos africanos que lo arriesgan todo, en un acto de desesperación, lo arriesgan todo intentando un futuro, intentando entrar, por supuesto, de manera ilegal en Europa para asegurar algo. Y en esas costas del sur de Italia, nos dice el Papa Francisco, denuncia el Papa Francisco la indiferencia. Si no falla mi memoria, fue allí donde por primera vez este Papa utilizó la expresión la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Y por eso viene también de él una expresión que tenemos que tomarla con mucha fuerza en este jubileo extraordinario que el mismo Papa ha querido inaugurar, el jubileo de la misericordia, que precisamente está empezando el día de hoy. El Papa nos habla del mar de la indiferencia. La indiferencia se ha vuelto como un mar. Por supuesto, esta imagen es muy impresionante cuando recordamos tantos niños, tantos hombres, tantas mujeres que han perdido su vida, han naufragado en el mar Mediterráneo. Por supuesto, lo que quiere el Papa es que esa imagen dramática del náufrago, que no tiene quien le apoye y que finalmente puede morirse de insolación, de hambre y de sed, ese náufrago tiene que golpear nuestra conciencia. Pero por supuesto, el mar de la indiferencia no es solamente el mar Mediterráneo. El Papa quiere, yo diría, Jesucristo mismo quiere que nosotros despertemos frente a la realidad de la indiferencia. Quizás nos hemos acostumbrado a que las cosas son así. Quizás nos hemos acostumbrado a que haya personas que se están hundiendo en su depresión y simplemente problema suyo. Persona que se está hundiendo en sus vicios, problema suyo. Una pareja amiga, se están separando. Hay una realidad de odio. Hay unos hijos confundidos. Problema de ellos. Eso es la indiferencia. La indiferencia, que es una mezcla de egoísmo, de comodidad, una especie de dureza que se apodera de nuestro corazón y que por supuesto nos vuelve insensibles. Hermanos, si volvemos nuestra atención al Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que nuestro bendito, nuestro divino Salvador es exactamente lo contrario. En más de una ocasión los Evangelios nos presentan estas palabras del Señor: se conmueven mis entrañas. Cristo, Cristo es aquel que se conmueve, Cristo es aquel que no permanece indiferente. Cristo es aquel que pone un freno a la indiferencia. Y hoy Cristo nos está llamando a todos, pero especialmente a los que hemos experimentado la compasión de Dios. Nos está llamando a que también nosotros sacudamos la indiferencia, a que venzamos el mar de la indiferencia. De este modo, estamos encontrando caminos prácticos, caminos reales para ser misioneros de la misericordia. Podemos decir, ser misionero de la misericordia quiere decir vencer el mar de la indiferencia. Ese es nuestro tema, eso es lo que queremos reflexionar en esta fiesta preciosa, en esta fiesta llena de alegría. Estamos en un recinto amplio, bendito sea Dios, y hay una muy buena concurrencia. Pero no sé, yo tengo una maña
desde hace mucho tiempo. Cuando yo veo un lugar como estos y miro, por ejemplo, que todavía quedan algunos asientos libres, son poquitos, gracias a Dios hubo buena respuesta, pero fíjate que si hay algunos puestos que están desocupados, y yo me hago esta pregunta: ¿quiénes deberían estar ahí? Tal vez un pariente tuyo. Estas palabras, pero sobre todo esta bendita presencia del Espíritu, esta alegría. Yo estoy admirado de la alegría que destila este hermoso ministerio de música. Y a mí me parece que esa alegría sana, limpia, sin resaca, sin guayabo, sin remordimiento, esa alegría tienen que experimentarla muchas más personas. ¿Por qué no están ahí? ¿Dónde están esas personas? No me quejo en absoluto. Repito, estoy feliz de la respuesta que ha tenido esta fiesta de la misericordia. Pero todavía cabía más gente. Todavía cabía más gente. Y aquí viene una pregunta. Una pregunta que menos mal la hice después del aplauso. Y la pregunta es esta: ¿no será que la persona que está faltando fue la persona que tú no invitaste? ¿Qué tal que tú le hubieras dicho a ese compañero de trabajo, a esa vecina, a esa cuñada tuya, al novio de tu hija? ¿Qué tal que le hubieras dicho: yo el domingo ya tengo programa, yo me voy a la fiesta de la misericordia, vamos allá, vamos a estar en el Coliseo, Colegio Calasanz? ¿Qué tal que a esa persona tú le hubieras dicho, y qué tal que estuviera aquí? Uno siempre se frena por lo que se llama respeto humano. No, me van a tachar de rezandero. ¿Quién sabe? Tal vez me van a responder mal, tal vez se van a burlar de mí. Pero ¿qué tal que no? Por eso, un compromiso que tenemos que adoptar es lanzar las redes. No pierdes nada invitando. Si la persona no viene, que no venga. Pero no pierdes nada invitando. Hay que decir, hay que llenar los lugares. ¿Por qué? Porque la gente tiene tantas experiencias de alegría sucia, de alegría que mancha la conciencia, de alegría que deja remordimiento. Cerca de donde estoy hospedado, se alcanzaba a oír anoche una música estentórea de discoteca. Ustedes y yo sabemos lo que eso implica. Hay trago, muchas veces incluso droga. Hay desorden, hay violencia. Muchas veces hay pecado. Muchas veces a esas discotecas acuden aquellos que están empezando o afianzando una relación impura, una relación sucia. Y al otro día, es decir, hoy, quizás en este mismo momento, los de la discoteca sienten remordimiento porque el hígado se les está quejando. El hígado le está diciendo: no me vuelva a hacer esta, hermano. No me vuelva a hacer esta. La conciencia le está quejando. La conciencia le está diciendo: yo no he debido decirle esas palabras a esa muchacha. La conciencia de algunas mujeres que estuvieron en discoteca, la conciencia les está remordiendo. Yo no debería dejarme manosear así. Yo no debería hacer eso. Por eso repito, hay muchas personas que tienen alegrías sucias. Son alegrías, pero alegrías sucias, que empuercan la memoria, que empuercan la conciencia. Y es muy feo, sobre todo para una mujer joven, es muy feo levantarse por la mañana y recordar lo que hizo y sentir vergüenza, por no decir asco, de sí misma. ¿Yo por qué permito eso? Por eso necesitamos los lugares de alegría limpia.
Ya que hay tantas alegrías sucias, necesitamos alegrías limpias. Y lo que a mí me gusta desde mis años de juventud en la renovación carismática, lo que yo más amo de estos momentos de alabanza y de júbilo y de danza y de aplauso a Cristo, lo que más me gusta es que es muy importante que la gente conozca alegrías limpias. ¡Qué alegría danzar para Jesucristo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber que Él es el motivo de mi fiesta! ¡Qué alegría saber que en Él está mi gozo! ¡Y qué alegría llegar a la casa! O recordar mañana o pasado mañana, recordar lo que vivimos hoy y no sentir remordimiento. Yo por eso les aseguro a todas, pero especialmente las mujeres jóvenes que están aquí, ustedes no se van a arrepentir de danzar para Cristo. No van a sentir remordimiento. No van a tener que preguntarse, ¿será que me dejé tocar demasiado? ¿Será que yo no he debido apegarme tanto a ese Señor? ¿Hasta casado será? ¿A qué me estoy prestando? ¿Por qué estoy en esto? No. La alegría de Jesús es una alegría limpia. Es una alegría que no deja remordimiento. Y por eso necesitamos atraer a muchas personas a estos eventos. Porque si tú traes a una compañera de universidad, por ejemplo, si tú traes a tu sobrina, si tú traes a la novia de tu hijo a que venga a un evento de estos, si esa mujer, vale también para los hombres, pero en este caso quiero dirigirme muy particularmente a las mujeres, si esa mujer siente ese gozo, si esa mujer siente esa alegría y siente su cuerpo limpio y siente su conciencia limpia, si esa mujer tiene esa experiencia, esa mujer descubre la diferencia entre una fiesta en Dios y una fiesta sin Dios. Y por eso necesitamos traer gente. Por eso, vuelvan a mirar un momentico. Fíjense que sí quedaron unos cuantos asientos, no son muchos. Mucho más del 95% está lleno, pero todavía quedaron unos asientos. Tal vez ese era el asiento que estaba reservado para tu primo, el asiento para un vecino, el asiento para un amigo. Hay que invitar, hay que traer a la gente para que se goce en Jesús. De paso, van a recibir muchas otras cosas. A mí me ha pasado muchas veces que la gente que viene hasta medio obligada, les iba a decir, levante la mano el que vino obligado. Porque hay gente que llega obligada, llegan como obligados porque la esposa le insistió y le insistió, porque la mamá le dijo, hijo, hoy sí me va a acompañar, este año sí me va a acompañar. Bueno, bueno, mamá. Y llegan como obligados, pero a veces los que llegan también como obligados, a lo largo del día, si están atentos, si están oyendo las predicaciones, si están participando en las oraciones, empiezan a sentir, oiga, estas cosas también hacen falta. Es que en la vida no todo puede ser la finca, la piscina, el paseo, las compras. No, es que también tengo que alimentar mi corazón y tengo que alimentar mi fe. Por eso yo felicito a aquellos que invitaron a otros. Yo felicito a aquellos que trajeron a otras personas. No por mí, por supuesto, eso no importa. Por Jesús. Porque el que tiene una alegría limpia en Cristo, no lo olvida. Y después, ¿sabe lo que le pasa a uno? Después de que uno ha tenido una alegría, pero de esas verdaderas, de esas que te hacen casi llorar, y a veces uno llora de puro gozo. Cuando uno ha tenido una alegría de esas,
Después lo invitan a las otras alegrías y uno dice, no, en este ruidaje y en esta suciedad y en esto, no, esto no es lo mío. Y de una vez Dios empieza a reventar cadenas y Dios empieza a sacarte de los lugares que no te sirven para nada. Y Dios empieza a sacarte de esas amistades que no sirven para nada. Y Dios empieza a sacarte de esos vicios que no te sirven para nada. ¿Será que esto me lo estoy inventando yo o será que es verdad? A ver, vamos a pedirle el favor a aquellas personas que han asistido durante unos meses o unos años a estos eventos de la misericordia, estos congresos de alabanza, de evangelización. ¿Les ha pasado que después cuando los invitan a otras cosas como que ya no les convencen, como que ya no les gustan, como que ya no les llenan? A ver, levante la mano el que pueda decir, a mí me ha pasado eso. Uy, mire esa cantidad de manos. Levánteme la manito para que vean los demás, mire. Eso es lo que le pasa a uno. Cuando uno descubre la alegría en Jesús, cuando uno descubre el amor de Jesús, ay, eso es una cosa tan bella, tan bella. Me acuerdo mucho, por eso estoy mencionando tanto a las jóvenes. Me acuerdo tanto una muchacha universitaria, un grupo de oración. Estuvimos en un congreso de la renovación carismática allá en Bogotá. Y ella realmente vivió su congreso con alabanza, con amor a Dios, con todo su ser. Nos encontramos como una semana después y le dije, ¿cómo te sentiste? Y me dijo, en el congreso me sentí muy bien, pero lo mejor para mí fue después. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Me responde, porque yo siempre que la pasaba bueno, en un paseo, en una fiesta, en una discoteca, con el novio, que yo no sé cuántos novios había tenido, siempre que yo decía que la pasaba bien, después tenía un remordimiento, después me sentía mal. En cambio, esto que estoy viviendo, esto no me lo quita nadie. No me lo quita nadie. Por eso hay una canción que dice, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. ¿Otra vez? Este gozo. Tener experiencia de la misericordia, alegría limpia, alegría sin remordimiento, alegría que dura toda la semana, alegría que transforma la vida. Pero volvamos a nuestro tema, que tiene que ver con esto, por supuesto. Nosotros empezamos a hablar de la alegría porque dijimos que no podemos seguir siendo indiferentes, que tenemos que invitar a otras personas para que tengan también esta alegría. Y usted cumpla con invitar, ya verán ellos si vienen o si no vienen. Ese es problema de ellos. Es más, si usted tiene posibilidad y la persona realmente está en necesidad, yo hasta le invito, páguele usted la boleta a esa persona. ¿Cuántos regalos y cuántas atenciones y cuántas cortesías tiene uno con otras personas? Con un amigo con el que usted hizo un negocio, venga, lo invito a almorzar. Fácilmente se gasta 20, 30, 50 mil pesos en un buen almuerzo, almuerzo de lujo. ¿Ah? Si usted hace eso por un amigo y ese almuerzo no dura mucho en el tracto digestivo, ¿por qué no le va a gastar usted a su amigo lo que pueda valer una entrada de estas? Ese es un regalo que sí dura.
Bueno, entonces, la indiferencia. Hay que vencer la indiferencia. La manera de vencer la indiferencia es ser misioneros de la misericordia. Pero ya que el Papa nos utiliza, nos pone en la, ante la mirada esa imagen, utiliza esa imagen del mar de la indiferencia, entonces en el mar de la indiferencia nosotros tenemos que ser islas de misericordia. Esa es la idea central de esta segunda charla. En el mar de la indiferencia vamos a ser islas de misericordia. Para que se nos grabe muy bien este tema, vamos a comentar cómo se forma ese mar. Vamos a comentar quiénes son los náufragos. Y vamos a hablar de barcos, ferries, puentes y muelles. De todo eso vamos a hablar en esta enseñanza. Primero, ¿cómo se forma ese mar? Una gran parte del agua que se encuentra en el mar proviene de los ríos. Por supuesto que también llueve en el mismo mar, pero una gran parte del agua del mar viene de los ríos. Y podemos decir que la suma de nuestras pequeñas indiferencias produce el mar de la indiferencia. Podemos decir que cada uno de nosotros, con nuestros actos de indiferencia, somos como riachuelos, pero esos riachuelos se van acumulando, el agua se va acumulando, y de ahí proviene el mar grande, el mar de la indiferencia. Es muy importante, hermanos, asociar nuestras pequeñas indiferencias con la espantosa indiferencia de ese mar. Porque muchos de nosotros realmente nos consideramos buenas personas. Muchos de nosotros consideramos que somos buenos. Y en mi experiencia como sacerdote durante bastante más de 20 años, lo que yo he aprendido es que la razón por la que mucha gente se cree buena es porque dicen: yo no le hago mal a nadie. Es decir, que la gente está asociando "yo soy bueno" con la frase "yo no soy malo". Pero resulta que no ser malo no es lo mismo que ser bueno. Esa idea es importante para quienes están tomando apuntes, que es algo así como un 68% de los que antes estaban tomando apuntes. Le repito esa frase para los que toman sus apuntes y para los que tienen esa memoria, porque hay gente que me mira con una verdadera concentración de búho. Entonces, le repito la frase: no ser malo no es lo mismo que ser bueno, no es lo mismo. Y hay mucha gente, sobre todo hay mucho católico conformista, que saca la conclusión de que es buena simplemente porque no es mala. Es decir, yo no le hago mal a nadie, yo no robo a nadie, yo soy hombre de mi casa, de vez en cuando unos traguitos, pero pues nunca nada violento, yo no robo, yo no violo, yo soy una persona normal, yo no tengo realmente problemas con nadie, yo considero que soy una buena persona. Fíjate que en esa manera de hablar estamos haciendo la asociación entre "yo no soy malo" con "yo soy bueno". Ya se la aprendió. A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos porque yo sé que llegó la hora dura. Ha llegado la hora dura, la hora pesada. En esa hora dura tenemos que estar muy bien concentrados. Mire, les repito, mucha gente llega a la conclusión: como yo no soy malo, porque yo no le hago mal a nadie, yo no soy narcotraficante, yo no soy contrabandista, yo no robo, de vez en cuando por ahí una rabia, de eso que uno golpea a alguien y la persona escupe 2-3 dientes, pero de ahí, o sea, más de eso, no.
realmente no. Yo en general he sido fiel a mi esposa, bueno, tal cual aventurita, lo normal, pero yo considero que yo soy una persona buena, yo pago mis impuestos, pues no todos, pero más o menos yo pago mis impuestos. Yo no le robo a nadie, por ahí dos, tres bobaditas, cualquier millón que vea uno mal puesto, pero de resto nada. Yo en general me considero una buena persona y así vamos disculpando todo y así nos vamos creyendo buenos. Y oiga esta frase que le voy a decir: los más indiferentes de todos son los que se creen buenos. Porque la persona que sabe que está mal es la persona que sabe que tiene que cambiar. Y la persona que empieza a cambiar se pone en una ruta maravillosa, una ruta en la que lo atrapa o la atrapa el amor de Dios. Por eso con mucha frecuencia los grandes misioneros y los grandes apóstoles provienen de los grandes convertidos. Fíjate, por ejemplo, un San Agustín. San Agustín fue una persona que vivió en el pecado, una persona que ofendió la fe católica, una persona que se burló de la Biblia, una persona que estuvo en los pecados de la carne por años y años, una persona que tenía conciencia de que estaba mal. Y esa misma conciencia le llevó a un arrepentimiento profundo, y el arrepentimiento profundo lo llevó a una experiencia intensa de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y cuando él tuvo esa experiencia, entonces dio un vuelco total a su vida, y entonces se dedicó con un fervor impresionante a la causa de Dios. Empezó primero por llevar una vida monástica, con otros amigos se reunió para llevar una vida santa de oración y de reflexión de la palabra de Dios. Después el Señor lo llamó al sacerdocio y entonces fue ordenado sacerdote. Y no mucho después, faltando el obispo en la ciudad de Hipona, la iglesia le pidió que acogiera esa sede de Hipona y él llegó a ser obispo. Y entonces el que antes había sido burlón con la Biblia, enemigo de la fe, pagado de sí mismo, revolcándose en el lodo de la sensualidad, tuvo una transformación total y llegó a ser un verdadero predicador, doctor de la iglesia, pastor de almas, el gran San Agustín de Hipona. Eso pasa con los convertidos. Igualito te podría contar la historia de un San Francisco de Asís. Por supuesto, tenemos la historia del apóstol San Pablo. Los convertidos, los que han tomado conciencia de su situación de pecado, parece que fueran en la historia como la continuación de aquello que dice Jesús en el Evangelio: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. La gente, los hombres pecadores por excelencia, los más despreciados y señalados en el tiempo de Cristo, los publicanos, los cobradores de impuestos, porque trabajaban para el enemigo, para el imperio romano. Y por supuesto las prostitutas, que muchas veces llegaban a esa triste situación incluso por necesidad, pero las prostitutas eran como la imagen de la mujer degradada, la mujer a la que nadie quiere tener cerca, la mujer excluida, lo último y más bajo de la sociedad. Pero Jesús dice: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque las prostitutas y los publicanos fueron capaces de escuchar el llamado al arrepentimiento en la palabra de Juan el Bautista. El que se reconoce malo, el que reconoce que ha obrado mal, muchas veces es el primero en abrirse al amor de Dios. Y por eso dice Jesús: van delante de ustedes al reino de Dios. No es que Jesús esté diciendo que ser malo sea bueno, no. Lo que está diciendo es que muchas veces la persona que tiene conciencia de su mal obrar es la persona que en primer lugar cambia. Es la persona que en primer lugar descubre su necesidad, y porque descubre esa necesidad se engancha, se agarra al amor de Dios. Y cuando se agarra al amor de Dios, Dios lo lleva muy lejos, como a María Magdalena.
7 demonios habían poseído a esa pobre mujer. Cristo la liberó, Cristo la perdonó, Cristo la sanó y Cristo hizo de ella la apóstol de los apóstoles, la primera que lleva la noticia de la resurrección, la hermosa, renovada, redimida, santificada María Magdalena. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que los que son conscientes de su pecado son también conscientes de la necesidad de Dios. Y ahí se cumple lo que dijo Cristo: el que busca, encontrará; al que llama, se le abrirá. El que es consciente de su pecado se pone en camino, pero en cambio el que anda diciendo, no, yo soy una persona normal, una persona buena, bueno, me considero una persona buena. Es decir, si puedo sacar ventaja en algo, saco. Claro, yo bobo no soy, tengo que sacar ventaja. Para mí, la ley de la vida es papaya puesta, papaya partida. Eso sí, el que es bobo allá verá. Yo saco lo mío porque me parece normal. Pero yo soy un hombre bueno. Y así nos creemos buenos. La globalización de la indiferencia, el mar de la indiferencia, se alimenta de los que se creen buenos, los que se creen buenos. Por eso, en el día de la misericordia no debemos olvidar la frase de Cristo: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. O sea que el que no reconoce su necesidad, el que no reconoce su enfermedad, en otras palabras, el que se cree bueno, se queda sin el banquete de la misericordia. Esta casa de la misericordia aquí en Cúcuta realmente nos ha preparado un banquete de alabanza, de oración, de intercesión, de enseñanza. Nos han preparado un banquete, pero les tengo una noticia buena. Una noticia buena y una noticia mala. Y la noticia buena es para los que saben que están necesitados del amor de Dios, de la gracia de Dios. Para los que se saben necesitados, la noticia buena es: han llegado al lugar adecuado. Este es el lugar para experimentar el amor de Dios. Este es el lugar. Eso para los que se reconocen necesitados. Pero para los que sienten, yo soy bueno, yo no tengo problema con nadie, yo me porto bien, pues de vez en cuando que uno tiene tal cual moza por ahí, pero una aventurita. De vez en cuando que uno pues desvía unos dineros, ahí sí, pues si dejan un millón mal puesto, si no lo cojo yo, lo coge otro. De manera que ¿por qué no lo voy a coger yo? Yo bobo no soy. Los que vengan con esa idea de que son buenos, escúchenme, les tengo una mala noticia: se van a aburrir como no se lo imaginan, porque aquí estamos hablando entre pecadores y necesitados. De manera que los pecadores y necesitados, por favor, levantar la mano. ¿Dónde están los pecadores y necesitados? Hay varios que no son pecadores ni necesitados. Los que no levantan la mano, yo creo que tienen riesgo de aburrirse. Tienen riesgo de aburrirse, se distraen, empiezan ahí a mirar el celular porque se distraen, porque no encuentran. Pero nosotros los necesitados, nosotros sí que sabemos de un Dios compasivo. Nosotros sí que sabemos de un Dios que ha dado un paso. Como dice el Papa Francisco, una vez más tengo que citarlo: Dios nos primerea, Dios toma la iniciativa, Dios va delante de nosotros, Dios sale a nuestro encuentro, como sucedió con los discípulos de Emaús. Dios nos busca porque quiere encontrarnos, porque no se resigna a que su criatura amada, que eres tú, se pierda. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es el Dios de la indiferencia, es el Dios de la compasión. Bueno, ya aprendimos cómo se forma el mar. El mar de la indiferencia, ¿cómo se forma? Con la indiferencia tuya y la tuya y la tuya y la mía. Porque nos creemos buenos, porque yo simplemente me ocupo en lo mío. Yo soy estudiante universitario, no me pidan más, sino que saque buenas calificaciones. Yo soy empleado público, no me pidan más, sino de 8 a 12 y de 2 a 6. No me pidan más.
Yo soy un padre de familia, yo simplemente gano mi platica, la gastamos con la familia, estamos bien, no me pidan más. Esa es la indiferencia. Porque todos nosotros los que decimos no me pidan más, le estamos diciendo a una cantidad de gente, púdrase. Eso es lo que le estamos diciendo. Al que está solo, al que está triste, al que no tiene ni con qué comer, al que está agonizando en su enfermedad, al que no tiene un pariente que le visite, a ese le estamos diciendo, muérete en tu soledad. ¿Por qué? Porque yo estoy muy ocupado, porque yo solamente puedo dedicarme a mi familia. Solo me importa mi familia y no me pida más. Tengo unos hermosos hijos que son buenos muchachos. Yo me dedico a mis hijitos, yo me dedico a mi esposa, no me pida más. Y el otro dice, pues yo estoy muy ocupado y todos estamos muy ocupados y los sacerdotes estamos a reventar. Hermanos míos, hermanos míos, necesitamos romper con esas fuentes de indiferencia. Que tu familia sea un lugar de amor. Amén. Amén. Un lugar de amor. Pero, no agotes tu capacidad de amar ahí. Porque si tú te encierras en tu familia, y el otro se encierra en su familia, y el otro se encierra en su familia, ¿quién va a ayudar a los que no tienen familia? Si tú te encierras en tu economía, yo no le hago mal a nadie, yo simplemente me he ganado mi plata, que me ha costado mucho trabajo, yo he trabajado duro, a mí no me pidan nada, yo he trabajado muy duro, yo me merezco mis vacaciones, yo me merezco mis paseos, yo me merezco mi camioneta, yo me merezco mi club, me merezco y me merezco. Qué maravilla todo lo que usted se merece. Y el otro, su vecino, ese también se merece lo que trabaja, porque por eso trabaja duro. Y el otro se rompió la espalda, sí. Y si cada uno se dedica a su economía, ¿qué hacemos con el que no tiene ni para comerse un mendrugo de pan? ¿Qué hacemos? Ahí es donde entra el Papa Francisco, como tantos otros a lo largo de la historia. Y ahí es donde nos pregunta, ¿y qué pasa con esos? ¿Qué pasa con esos? Los que no tienen a nadie. ¿Qué pasa con el que está triste? ¿Qué pasa con el que está solo? Y no pensemos solamente en las miserias económicas. Pensemos en la soledad de afecto de muchos. Leí un estudio que me dejó impactada. En Estados Unidos de América, pero yo creo que cada vez nos parecemos más a esos países en lo que les voy a decir. Los bebés de 2 años de edad pasan el 60% de su tiempo despiertos viendo pantallas. La pantalla del celular, la pantalla del internet, la pantalla de la televisión. Los bebés de 2 años pasan más tiempo viendo pantallas que viendo seres humanos. Bebés de 2 años. Y la situación empeora después. Y para muchos papás, la gran solución para que el niño no moleste, ¿cuál es? Ponerle una película, ponerle otra película, prestarle el celular para que juegue. Yo tengo amigos muy católicos ellos, catoliquísimos, católicos, muy católicos. Muy católico él y muy católica la esposa. Van a visitarme con los hijos, pero a cada hijo le tienen un celular para que esté jugando, para que esté entretenido, para que no moleste. El niño nunca se integra a la conversación. Niños de 9 años, niños de 11 años. Estamos hablando de las maravillas del amor de Jesús, ahí en la conversación, en la mesa. El niño está rompiendo récord mundial con el jueguito de carros. Le voy a dar la vuelta para el otro lado. Sube, baja. El niño no se integra en la conversación. El niño no sabe dónde está el corazón del papá. Globalización de la indiferencia. Yo hago una pregunta. Cuando ese niño necesite un consejo de vida o muerte,
buscará a quién. Buscan a los amigos, buscan a la pandilla, buscan a los de su misma edad. El mayor problema de los jóvenes hoy no es la droga. El mayor problema de los jóvenes hoy no es el sexo irresponsable, no es la pornografía, no es el alcoholismo. Si ustedes hablan detenidamente con los jóvenes, ustedes encontrarán que su principal queja en el fondo es: nadie tiene tiempo para mí. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá están muy ocupados haciendo dinero para que yo esté bien. Óigame eso. El papá y la mamá casi no ven al hijo. El hijo casi no ve a los papás, porque el papá y la mamá están haciendo mucho dinero para que el hijo esté bien. Hermanos, y esos muchachos que crecen criados por pantallas y por pandillas, esos muchachos, el día que se rebelan, el día que rompen con los valores de la familia, de inmediato el papá se agarra su cabeza a dos manos y dice: yo que no he hecho sino sacrificarme por esos hijos y así me pagan. De inmediato. Es que yo no me puedo explicar de dónde le viene esa rebeldía a ese muchacho. Padre, es que le hemos dado todo. Le hemos dado todo menos el tiempo. El tesoro más grande, oíganme esto todos, por favor, especialmente los papás y las mamás. El tesoro más grande de un hombre en edad laboral, en edad productiva, el tesoro más grande se llama tiempo. Ese es el tesoro más grande. Y ese es el tesoro que la mayor parte de los papás le están negando a los hijos. Y luego se lo quieren reemplazar con regalos caros. Se lo quieren reemplazar incluso con tarjetas. Les dan tarjetas de crédito a los hijos. Ahí con un cupito, mijo, para cualquier necesidad que usted tenga. Se lo reemplazan con juguetes costosísimos. Por ejemplo, una cuatrimoto, para que ande a toda velocidad, de pronto hasta se estrella y queda paralítico, pero ya le di la cuatrimoto de moda. Eso se llama tratar de acallar conciencia. Entonces date cuenta, la indiferencia no es solamente la indiferencia que tenemos frente a los indigentes que nos encontramos por la calle, no es solamente frente a los niños que mueren de hambre en África, la indiferencia es también la indiferencia frente al joven que nunca tiene el regalo de un poquito de tiempo del papá. Nunca tiene ese tiempo. Y entonces, ¿qué siente ese hijo? Ese hijo siente que su papá es indiferente, porque cada vez que va a hablar con el papá dice: ay, hijo, no me venga con bobadas otra vez. No me venga con bobadas. Entonces, ¿qué pasa? Que el muchacho es un jovencito, está en grado séptimo, está en grado octavo. Es un muchachito que está sufriendo por una cosa que se llama bullying, que en Colombia muchas veces se traduce como matoneo, es decir, violencia entre iguales, opresión, violencia, discriminación entre iguales, típicamente entre los compañeros de curso. Y el muchacho está agobiado porque él está en grado octavo. Y muchos de sus compañeros ya se han desarrollado bastante. Ya tienen unos cuantos pelitos. De esos que vuelven tan orgullosos algunos adolescentes. Ya me está saliendo barba, esas cosas que se vuelven tan importantes para algunos adolescentes. Y este muchacho parece que está un poquito atrasado en su desarrollo. Y entonces los compañeros empiezan a burlarse, como usted no se sabe al fin si es hombre o no es hombre, y en esas lo mantienen un día y otro día, y él empieza a complejarse y entra en unos conflictos internos de identidad sexual, y en últimas ya no sabe si de verdad es hombre o no es hombre, y va a buscar al papá,
va a hablar con el papá porque quiere tener una conversación de hijo a papá, una conversación de hombre a hombre. Va a preguntarle al papá cosas sencillas, para nosotros decimos sencillas, pero cosas que agobian a muchos adolescentes. Papá, ¿es normal lo que me está pasando? Papá, ¿es normal el tamaño que yo tengo? Papá, ¿es normal que no me salga barba? Papá, es normal que yo tenga todavía voz de niño. Él va con esas inquietudes, pero el papá está cerrando unos negocios importantísimos. El papá está cerrando unos negocios claves, muy importantes, con Brasil, con Panamá, con Perú. Son negocios de 400, 500 millones de pesos. Pueden representar un ingreso gigantesco para la familia. El papá se acuesta 11 o 11 y media de la noche mandando correos electrónicos que van a garantizar una entrada de 400 millones de pesos y luego unas comisiones durante años. Y el papá está metido en eso. Y llega el hijo este con voz de pito a preguntarle al papá si es normal. Papá, yo sé que usted está ocupado. Sí, hijo, estoy muy ocupado. ¿Qué le pasó? Ya el muchacho no sabe si hablar. Ya con esa manera de recibirlo, ya no sabe si hablar. No, papá, es que no sé, en el colegio me dijo como mal. Hijo, no me vaya a salir con pendejadas. Usted sabe lo que cuesta ese colegio. Usted sabe que le estoy pagando el mejor colegio de la ciudad. A mí no me venga con tonterías. Usted sabe lo que tiene que hacer. Vaya y estudie. Quémese las pestañas, sufra como su papá. Ah, si yo hubiera tenido el escritorio que usted tenía, en mi época sí nos tocaba sufrir. Vaya y trabaje, no me vea a mí trabajando hasta estas horas. Vaya y trabaje, hijo. Papá, pero es que yo le quería hablar de otra cosa. A ver, ¿qué le pasó? Resuma, ¿qué le pasó? Yo es que estoy ocupado, hijo. No, papá, después hablamos. Y nunca llega ese después. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Depresión juvenil, suicidios, más y más consumo de droga. Y me perdonan lo que voy a decir, yo tengo un gran respeto por las personas con una orientación homosexual, pero yo tonto no soy. Y yo me he dado cuenta que cuanto más ausente está el papá del hogar, más se multiplican los casos de homosexualismo en los hombres y en las mujeres. A mí no me vengan con cosas de que eso es genético. Yo sé lo que significa una falta de papá y las repercusiones emocionales que muchas veces trae. Y las cosas no se arreglan aún con un grito. Entonces, ¿de dónde nace la indiferencia? La indiferencia nace de nuestro egoísmo. La indiferencia nace de creernos buenos. La indiferencia nace de creer que nuestras ocupaciones son las únicas importantes. Y así vamos haciendo un mar, el mar de la indiferencia. Y en ese mar están naufragando nuestros niños. En ese mar están naufragando nuestros jóvenes. En ese mar están naufragando nuestros adultos mayores, nuestros queridos viejitos. Porque si hay una persona que la sociedad actual trate con un gran desprecio, es precisamente el anciano. Qué duro, qué tratamiento tan duro el que se le da a muchos ancianos. Como ya usted no produce, mejor dicho, como usted no produce sino gastos, entonces usted estorba, usted no tiene lugar en los paseos, usted no tiene lugar en las vacaciones, usted no tiene lugar en el comedor de la familia, usted no tiene lugar en los chistes de la familia. Y el anciano, el joven desorientado, el hambriento, son los náufragos de nuestra sociedad. Y por eso entendemos, gracias por este reconocimiento a esas personas. Y por eso entendemos también, hermanos, por eso entendemos la necesidad de las islas. En ese mar de indiferencia, tú y yo podemos ser islas que acogen a esos náufragos. Cuando veas a ese joven desorientado, no seas cómplice de la indiferencia. Muchos de nosotros, aún teniendo hogares felices y hermosos,
como considero que fue el hogar que Dios me regaló, por supuesto sin mérito propio. Muchos de nosotros en momentos centrales de nuestra vida contamos con los consejos, con la palabra, con la comprensión, con la escucha de alguien. No me aguanto las ganas de recordar aquí delante de ustedes a dos señoras. Ambas viven ya bastante mayorcitas. En la época en que yo estaba empezando a discernir mi vocación religiosa, mi vocación sacerdotal, fue un tiempo tenso porque al principio mis papás no querían que yo fuera sacerdote. Otro día les cuento la historia, y siendo muy católicos ellos, pero al principio ellos no querían. Ellos querían que yo siguiera mi carrera universitaria y mis cosas. Y en ese tiempo de tensión con mis papás, en un pequeño grupo de oración, hubo por lo menos dos personas, dos señoras, señoras de edad media que tenían sus propios hogares, que de alguna manera me adoptaron. Yo era como un joven desorientado, yo no encontraba apoyo en algunas cosas. Me adoptaron, señoras que hablaban conmigo y hablaban del amor de Cristo y me animaban y oraban conmigo. Me acogieron esas señoras. Una de ellas se llama Nora de Triviño, la otra se llama Marina de Urrea. Es justo que se sepan los nombres de esas personas que me hicieron tanto bien. Oiga, estas dos señoras, entre tantas otras personas, me acogieron, fueron islas de misericordia. Lo que era un joven desorientado, un poco despistado, un poco decepcionado, ese joven lo acogieron, fueron isla de misericordia para mí. Me supieron aconsejar, supieron orar por mí, me oyeron con paciencia. Los frutos de esas islas de misericordia aquí están. Soy yo. Esa señora me hicieron. Ya después, pasando el tiempo, mi papá felicísimo con mi sacerdocio, mi mamá gozosa con el hijo sacerdote, pero en el trance difícil yo encontré islas de misericordia. Si la persona que está triste, si la persona que está sin empleo, si la persona que acaba de romper su matrimonio, no sabe qué hacer, está desorientada, si esa persona que es como un náufrago encuentra una isla de misericordia, seguramente no va a hacer locuras. Pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Por ejemplo, en el caso de la persona que acaba de dañar su matrimonio, se le dañó por la razón que sea, tú sabes lo que suele suceder. De una vez las amigas aconsejar: ¡ay no, mamita! Usted tiene derecho a rehacer su vida, consígase otro y luego se lo pasea por delante. ¿Qué clase de consejo es ese? A inyectarle veneno a un corazón que está repleto de tristeza. ¿Qué cosa tan distinta si en ese momento de naufragio, si en ese momento de dificultad, esa persona puede encontrar una isla de misericordia? Yo tengo la alegría, ahora que se van a cumplir 5 años de la muerte de mi mamá, yo tengo la alegría de decirles, así como mi mamá tuvo su momento malo conmigo cuando mi vocación, ella misma se convirtió en una isla de misericordia. Y yo vi cómo vecinas que tenían unos problemas matrimoniales espantosos y ya me voy a separar y ese desgraciado no me vuelve a ver y ya verá lo que le voy a hacer y yo le voy a pagar con la misma moneda. Mujeres envenenadas, no las juzgo, explicablemente envenenadas por lo que estaban viviendo, llegaban a la casa y hablaban con mi madre, y mi madre fue isla de misericordia. Ay, las oía por horas y horas, rezaba con ellas, luego cuando llegaba el momento empezaba a aconsejar. Mi mamá se llevó a la tumba el secreto de cuántos matrimonios se salvaron en esas conversaciones. Porque no es fácil escuchar a una persona resentida. No es fácil escuchar a una persona llena de rabia, de dolor. Pero mi mamá hacía esa obra de misericordia. Mi mamá se volvió una isla de misericordia. Y ella acogía a estas personas. Y ella se llevó un secreto a la tumba. ¿Cuántos matrimonios se salvaron? Solo Dios lo sabe.
con esa discreción, con esa prudencia que Dios le dio a esta mujer, mi madre, cuando la teníamos en el cajón, porque a mí me tocó presidir la Eucaristía en la que la estábamos despidiendo en esta tierra, cuando estaba mi mamita ahí en el cajón. Termina la Eucaristía y se acerca una señora vecina y me dice al oído: tu madre llevó a la tumba los secretos y la vida de muchas de nosotras. Ella sabía escuchar, pero literalmente, y nunca mejor dicho, era una tumba. Jamás mi mamá revolvía las historias de nadie con nadie. Prudente hasta un grado sumo. Yo supe de varios casos en que ella era perfectamente capaz, como un docto sacerdote, era capaz de oír toda la versión del hombre por un lado, toda la versión de la mujer por otro lado, sin revolver una historia con la otra. Y con una prudencia y con una filigrana iba llevando y logró reparar muchos matrimonios. ¡Qué cosa tan linda! Eso es ser Isla de Misericordia. Tú también puedes serlo. Cuando tú tomas a esa persona que está desesperada, que está amargada, que está pensando en matarse, que está pensando en dejar la iglesia, cuando tú te conviertes en barco y en ferry que toma a esa persona desesperada y la lleva a una isla, porque no todos los casos uno puede resolverlos. Yo estoy colaborando con varios grupos de oración y me estoy acordando de la señora que dirige uno de esos grupos en Bogotá. Ella no tiene un don de consejo tan notable como otras personas, pero ¿sabe cuál ha sido su apostolado durante muchos años? Toma a la personita que le llega triste, desesperada, desengañada, ¿y sabe qué hace? Primero la ayuda a que se desahogue un poco y después ella hace el papel de ferry, de barco de carga. Carga a esta persona y la lleva a una isla, la lleva a un grupito de oración, la lleva al sacerdote que la puede confesar, la lleva donde pueden orar por ella. No siempre todos podemos ser isla, hay casos que a uno se le salen de las manos, pero si no vas a ser isla, vuélvete ferry, vuélvete barco, lleva a la otra persona, no dejes que nadie se hunda, no permitas eso. Si ves a una persona en esa angustia, busca primero con tu oración, luego con tu consejo, luego persuadiendo, busca de una manera y de otra qué se puede hacer por esa personita para llevarla donde pueda encontrar algo de consuelo. Yo he conocido casos de personas que han llevado decenas y decenas de hombres y mujeres al sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión es una isla de misericordia que no la inauguró otro sino nuestro Señor Jesucristo. Es un invento de su corazón. Ay, llevar una persona a una buena confesión, eso es llevarla a una isla de misericordia, llevar a la persona a un buen grupo de oración. Yo creo que esta Casa de la Misericordia todavía puede reunir y puede congregar a mucha gente. Aquí todavía reciben gente en esta Casa de la Misericordia, sí reciben todavía, ¿cierto? Sí, sí reciben. Entonces tú puedes acercar a muchas personas a esta Casa de la Misericordia, a los buenos grupos de oración, a un buen sacerdote. Ten paciencia, haz el trabajo de ferry. ¿Para qué? Y con esto terminamos, porque ya sé cómo me están mirando. Algunos me están mirando con cara de padre, tenga misericordia que estamos sin almuerzo. Ya los voy a llevar a la isla del almuerzo, esto, a la isla de la misericordia. Entonces, hermanos míos, hermanos, ¿por qué tenemos que hacer todo este ejercicio? Porque todos tenemos que llegar un día al muelle final, al puerto final, porque todos hemos de llegar junto a Cristo al puerto final. Allá tenemos que llegar. Ayuden ustedes a sus amigos, a sus vecinos, llévenlos al puerto. Me parece tan lindo de Santa Catalina de Siena, que cuando hubo una peste espantosa en Italia, ella ayudaba como enfermera, y cuando ya se le iba muriendo la gente, ella la ayudaba a llegar al puerto, es decir, a que se confesaran y a que confiaran en Cristo. Y cuando ya llegaban al puerto, es decir, cuando ya morían, decía Catalina, a este, refiriéndose al difunto, ¿no? A este
ya no lo pierdo, ya este llegó a puerto. Eso es evangelizar. Evangelizar no es simplemente llevar a las personas a que se sientan bien por un tiempo. Evangelizar es llevar a la gente al puerto, al muelle final. Eso es evangelizar. Para que todos seamos recibidos en el inmenso océano del amor de Dios. Hay que salir del mar de la indiferencia para entrar un día en el océano inmenso, inagotable del amor de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Un pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan, amigo. Hermano, tal vez sientes que tienes muy poco, pero tienes una barca y tú puedes llevar gente. Por eso me parece tan bella esta canción. Tú sabes bien lo que tengo. Es poquito, pero Cristo lo usa. Señor, me has mirado a
diciéndole a Jesús: tú necesitas mis manos, mi cansancio, y a otros descanse. ¿Listas, mujeres? Seguir amando.